Buenas noches, señores. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, Inge. Permítanme que yo Buenas noches. no les escucho con los audífonos, permítanme. ¿Me escuchan? Hola, háblenme. Sí. Esperen. Escucha, escucha. Creo que tengo un lío aquí en mi máquina, permítame. Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas Sí, lo escuchamos noches. en enero. Va, hoy sí. Estamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a pasar lista en primer lugar. ¿Ok? Vamos a ver, ya vemos a Balmore por ahí. Ya está anotadito, Balmore. Presente, Bienvenido. gracias. ¿No? Ya vemos a Karen. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos preparándonos con un ejercicio que les hace como una hora les envía un ejercicio. Es el que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a ver, Sergio, ya lo tenemos por aquí. Bienvenido, Sergio. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Bueno, Carolina, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida, Carolina. Gracias, igual. Buenas noches a todos. Ok. Melisa, camarita, por favor, Melisa. Melisa, como que va en camino o algo parecido. Bueno, Iván, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido, Iván. Gracias. Tenemos a José Miguel también por ahí. Bienvenido, José Miguel. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches. Nidia, Daniela, ¿verdad? Sí. Ok. Hola Marcela. Buenas noches. Marcela, ¿me escucha? Sí, lo escucho usted. Ah, qué bien suavecito, lo escucho yo. Ah, pero sí. Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Por ¿Cómo le aquí, va? mire. Bien, gracias a Dios. Aquí llegando. Sí, ya me di cuenta. quiero ver. Johnny, buenas noches. Buenas noches. Carolina. Encendamos camarita, por favor. Ah, es que está con dos dispositivos, ¿verdad? Ay, sí, perdón, es que se me es más fácil así, pero acá estoy ya Okay. bien. Ok. Quiero ver. Vale. Vamos a ver si aparecen por ahí Carlos Ernesto. Gabriela María. Jesse. Marvin. Nancy Yamilet. Va. Bueno, señores. ¿Cómo no fue con el ejercicio que quedó pendiente el día de ayer? Cuente, ¿cómo le fue? Julio, yo le veo la sonrisita. Confuso, Inge. ¿Ah? Confuso, Leo. Confuso. Sí. Me cuesta todavía. Hubo un sabio chino, Confucio, que decía:
Me siento confundido. Bueno, a ver, Anthony. ¿Cómo le fue con el ejercicio, Anthony? Pues yo pude hacer, quiero ver. Usted había hecho, eran 10, ¿verdad? Usted solo había hecho uno, faltaban 9, me faltaron 3. Le faltaron tres. Sí, porque no le hallé por dónde. Vaya, ¿y Marcela, cómo le fue? Yo digo que bien, entendí más practicando lo que con la teoría. ¿Los hizo a todos? Sí. Qué buena, Marcela. Me alegro mucho. Gracias. Ya ves que practicando se aprende más. Ok. ¿Y Daniela, qué nos cuenta? Yo sí me siento igual que Julio, un poco confundida. Sentí que me costaba algo, Entiendo. Karen, ¿cómo le fue, Karen? la verdad. Hola. ¿Cómo le fue con los ejercicios de ayer? Pues la verdad que sí, los hice todos. Hay algo que le está generando eco ahí. Es que no estoy en mi casa. Ajá. Entonces tengo el Ah. teléfono y la computadora de mi hermana. Pues póngale mudo ahí a su teléfono. ¿O es por el teléfono que se está comunicando? Sí, con el teléfono. Ah, Ajá. pues póngale mudo a la compu. Sí. Malmore, ¿cómo le fue? ¿Hola? Ya no. ¿Cómo le fue con los ejercicios de Hola. ayer? Pues yo creo que le he entendido poco. La verdad, siento que no avancé, la verdad. No avancé y he tenido un día así como muy. Entonces, pero mañana espero dedicarme a quizás a ver el resumen de la clase y para ver qué. Pero ayer sin anoche sí ya no pude hacer prácticamente ninguno. ¿Y ahora? ¿No lo intento hoy? Ahorita empezando. No, no, me refiero durante el día. Sí, pero acabo de venir del trabajo y ya si no me quedo tiempo en el trabajo. Bueno, miren. Pero ya mañana sí me queda tiempo. Vaya, eso les iba a decir. Sí, la función sí, valga la redundancia, es un poco complicada y más si tenemos que meterle I y O. Y peor si le tenemos que meter un sí anidado. Sí, yo les entiendo. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo, pues, por hacerlo solito o solita, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de nuestra parte, yo les puedo hacer miles de ejercicios. Pero no es lo mismo que uno lo haga por su parte a que otra persona se lo haga. Y así se va a sentir bien fácil. Ya cuando vienen más problemas de la misma función, es donde empezamos a pedalear cuesta arriba de nuevo. Así que yo les invito a que terminen ese ejercicio este fin de semana. Yo no me puedo detener. No me puedo detener a explicar este ejercicio porque me tomaría toda la hora. Y tengo que seguir el ritmo de cómo está planificada la clase. Para este día necesitamos practicar las funciones que teníamos pendientes de sumar puntos sí y contar puntos sí, ¿se recuerdan? Teníamos pendientes esas tres funciones. A ver, Melissa, Johnny, Carolina, perdón, Carolina no. Karen, necesito que me enciendan cámaras. Es requisito indispensable que me enciendan camaritas. ¿Me hacen el favor? Ya porque estoy en dos dispositivos. Sí, Carolina, sí, ya me percaté. Pero Johnny. Ah, Karen, usted también, ¿verdad? Ah, perdón, perdón, perdón. Johnny. Vale, dejémosla encendida, Johnny, por favor. Vale, entonces me queda Karen, que ya la tiene por un lado, Carolina también. Melissa, necesito que me encienda camarita. Bueno,
Espero que ya todos hayamos abierto el libro de Excel que les envié hoy mismo, hace una hora, hora y media. ¿Cuál de los Sí, dos, claro. señor? Solo uno envié hoy. Sí, solo uno envié hoy. Me aparecieron dos a mí. Quiero ver. No. El que está arriba es el de ayer. Eso lo envié a las 9 y 9. Hoy les envié uno a las 7:41. Bueno, Sí, tiene razón. Voy a compartir mi pantalla. Ingeniero, perdón, antes de que de inicio, usted había dicho que nos iba a mandar una teoría al grupo. Que les Para iba a tal vez mandar una reforzar. teoría. Ajá, dijo algo de, Si me recuerda, yo se la puedo enviar. Sí, fue antier en la clase del miércoles. Dijo que nos iba a compartir un material que usted había agarrado De un de sitio web. internet. Que no Ajá. era de, quiero ver, de la función sí. Sí, I-I-O. exacto. Sí, Bye. de eso. Carolina, hágame un favorcito. En el WhatsApp me escribe un recordatorio. Oye. ¿Cómo no? Yo ya se lo mando, gracias. Bueno. Ok, voy a compartir pantalla entonces. Vaya, ahí tenemos el librito que les envié el día de hoy, que son ejercicios de sumar punto sí y contar punto sí. Aquí lo dice arriba, miren. Tenemos dos hojas, la hoja ejercicio 1 y la hoja ejercicio 2. En ambas vamos a estar trabajando solo con esas dos funciones. Si nos ubicamos en ejercicio 1, tenemos este primer grupo de ejercicios utilizando, aquí se lo dice ya de una sola vez, la función contar punto sí. Y en la segunda sección vamos a utilizar la función sumar punto sí. Igual en ejercicio 2, la primera con contar punto sí y la segunda con sumar punto sí. Yo le voy a explicar a usted y le voy a hacer el recordatorio, ¿verdad?, de las dos funciones solo para uno de los ejercicios. Es decir, voy a explicar, por ejemplo, el primero de acá utilizando contar punto sí y el primero de acá utilizando sumar punto sí. Con eso va a ser suficiente para que usted me termine el resto. Nos ubicamos entonces en la G1, que es donde queremos obtener el resultado o el cálculo de el enunciado que nos preguntan acá. ¿Cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet? Recuerde usted que la función contar punto sí, en primer lugar, cuenta. Y cuenta números, ¿verdad? Si yo me ubico aquí en la G1 y escribo igual, contar punto sí, mayúscula, minúscula, indiferente. La función sí me está dando, perdón, la función contar sí me está dando una ayudita y me dice que necesito dos argumentos. Uno, el rango donde se encuentra el criterio que yo voy a ir a buscar. Si me está hablando de cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet, debo de ir a buscar la columna con valores numéricos que corresponden a las notas de Internet. Eso sería entonces desde la D4 hasta la D13. Recordemos que el enunciado me dice las notas del curso de Internet. Internet se encuentra en la columna D. Luego separamos del segundo argumento, que sería criterio, que ya nos lo está diciendo aquí. Notas iguales a 5. Es decir, vamos a escribir 5. Para que el Excel vaya y diga, ajá, voy a ir a buscar en este ranguito cuáles, o más bien, cuántas notas equivalen y son iguales a 5.
Cerramos paréntesis y eso es todo. Y nos dice justamente que hay tres notas. Veamos. Uno, dos, tres. Luego, vamos a utilizar la función sumar.si en esta segunda sección. Yo le voy a hacer el primero. Yo le voy a explicar el primero. Nos pregunta, ¿cuál es la suma? Oiga bien, ¿cuál es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que aquí nos está preguntando la suma de notas. No nos está preguntando cuántas notas hay. Eso es lo que nosotros debemos saber interpretar, ¿verdad? ¿Y cuál sería el criterio? Sería nota de 6. Entonces me voy a ubicar en la G6. Voy a escribir igual. Sumar. Permítame. Sumar punto sí, ¿verdad? Abrimos paréntesis. Nos pregunta el rango. ¿Dónde se encuentra el criterio que ando buscando, que sería 6? De nuevo, es el mismo que utilizamos para el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque nos habla de las notas del curso de Internet. Por lo tanto, voy a sombrear este mismo rango. Punto y coma para separar con el segundo argumento. El criterio, nos está preguntando ahora el criterio, que es la nota de 6. Luego, nos está pidiendo, observe, el rango suma. La ayuda del propio Excel nos pide el rango suma. Pero observamos que ese argumento está encerrado entre corchetes. ¿Qué significa cuando un argumento está encerrado entre corchetes? ¿Qué es? ¿Quién me ayuda? Si un rango es opcional. Es opcional. Es opcional. Si un argumento está encerrado entre corchetes, significa que es opcional. Yo debo de decidir acá. ¿Lo escribo o no lo escribo? Pues en este caso no lo voy a escribir. Solo en este caso. Porque si me está pidiendo aquí que sume las notas que tienen 6 en el curso de Internet, significa que en el argumento rango, es decir, en el primero que se ha especificado, es donde va a ir a buscar el número 6, la nota de 6, y va a ir a sumar todas las notas que sean 6 en ese mismo rango. Si el rango fuera diferente al de la columna D, es decir, que yo quiero ir a sumar los datos de otra columna, pero siempre en base al criterio de 6, tendría entonces que seleccionar ese tercer argumento o el rango del tercer argumento. Entonces, hay que saber discriminar si es necesario especificar el tercer argumento o no. En este caso no es necesario, pero solo en este caso, porque el rango que yo voy a ir a sumar es el mismo del primer argumento, que se llama rango. Entonces no lo necesito escribir. Y, por cierto, que la función sumar.si asume que si no escribimos el tercer argumento, rango suma, entonces viene Excel y dice, ah, bueno, no me lo escribieron. Yo voy a sumar entonces lo que está en la parte de rango. ¿Me explico, señores? Sí. Sí. Vale. Cerramos paréntesis entonces. Veamos el resultado. Vale. Nos está diciendo cero. ¿Por qué me dice cero?
si yo me ubico en el rango de donde estoy buscando ese criterio, no hay ninguna nota que sea 6. Entonces la suma obviamente que es 0. Si yo dijera, quiero ver si es cierto que me ha funcionado, voy a escribir aquí un 6 y al final voy a escribir un 6. Se supone que me debería de dar 6 más 6, 12. Ahí lo tenemos, bien. ¿Estamos entendidos? Sí. Vale. Entonces lo voy a dejar a usted trabajando con estas 4 preguntas. Vamos a hacer una pausa. Primero estas 4 preguntas y luego estas 3 preguntas de acá. Cuando haya terminado estas primeras 4 preguntas, me levanta la manita, por favor. Ingeniero, ¿será que puede poner la fórmula de la primera? Claro, con todo gusto. Me avisa. Muy amable, ingeniero. Gracias. Bueno. Por favor, subimos manita, ¿verdad? Cuando hayamos terminado estos primeros.
Ya tenemos una manita por ahí. Aquellos que van subiendo manita pueden continuar con la sección de sumar puntos, sí. Bueno, señores, creo que es suficiente tiempo. A ver, José Miguel, si nos ayuda con estos cuatro ejercicios, nos muestra qué fue lo que hizo. Cuéntenos. Okay. Bueno. En el primero de función contra sí, el otro lo estaba haciendo ahorita, pero con el primero, igual, vea la gráfica, perdón, el resultado, lo que hice fue el count if, que sería el contar sí, lo que es la columna de 4 a de 13, separado por una coma, que es como lo tengo ahorita en el Excel. Luego, dice cuántas notas son iguales a 5. Le puse, me quedó con uno porque le cambié por la, para buscar la de la suma, la de sumar sí, quedaba Correcto. 12. Entonces me Esa es quedó. contar puntos sí, no es sumar puntos sí. Sí, no, o sea, lo que le digo es que me quedó solamente uno porque le hice la modificación para hacer la de sumar puntos sí, también. Ah, sí, Eran los dos. entiendo. Ok. Entonces, luego en el siguiente, de igual manera, dice cuántas notas son iguales a 16 en el curso de Word. De igual manera, me quedó contar puntos sí, en la columna E,
de E13 a E16, perdón, de E4 a E13, y de igual manera buscando las notas que son iguales a 16, me dieron 4. Correcto. Posterior, me dice cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel. De igual manera, contar sí, contar punto sí, desde la columna F4 hasta la fila F13, prácticamente me dio, de igual manera, buscando los mayores a 15, me dio solamente uno. Vaya, ahí le tengo una observación. A ver, dígame. Si usted lo deja ahorita como 15 nada más, quiere decir que, espéreme, quiero ver, que le está contando cuántas son iguales a 15. ¿Cuántas son? Ah, ok. Como el enunciado le dice mayores a 15, tiene que agregarle un símbolo de mayor antes del 15. Exactamente, aquí ahorita. Me da este error, ingeniero. Vale. Si le da el error, le voy a decir por qué. Porque como usted le acaba de agregar un símbolo de mayor, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo la función sí? Que yo le decía, argumentos de texto, argumentos que tengan números, argumentos que tengan símbolos, argumentos que tengan combinaciones de números y letras, hay que encerrarlos entre comillas. Pruébenlo. Ok. No, antes del mayor. Perdón, perdón, aquí. Comillas, ¿verdad? Doble comilla. Acá está. Está cabal. Sería mayor. Comilla. No, el cierra perdón, comillas 15. Después del 15. Sí, cabal, aquí ahorita. Ahí está. Entonces. Cuatro. Le contó 4 15, ¿verdad? 4 15, exactamente. ¿Será cierto que hay 4 15? A ver. O más bien, que hay 4 números mayores que 15. 15. ¿Cuáles son? Sería 1, 2, 3 y 4. Correcto. Mayores que 15, ¿verdad? No mayores o iguales que 15. Exactamente. Vale, sigamos. Entonces. Ahora igual, acá tengo un error. Lo voy a corregir ahorita. Ok. Sería comillas menor 8. Uy, creo que dice, ¿cuántas notas son menores a 8 en el curso de Excel? Cero, porque no tengo ninguna menor a 8. Exactamente. Por eso le dice cero. Exactamente. Va. En el siguiente, de igual manera, creo que tengo un error acá. ¿Cuántos aprobados hay en el promedio de nota de 10 o más? Entonces acá debería de ser comillas, mayor, igual. Correcto, mayor o igual. A 10. Dice que son 7. ¿Será cierto? Veamos, mayores a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Excelente. Ahí estamos muy bien. Gracias. Ok, José con gusto. Miguel. A ustedes, gracias. Bueno, a ver. ¿Tienen preguntas? Creo que con la ayuda de José Miguel nos quedó más claro, ¿verdad? ¿Me confirman? Hola, hola, nadie me responde. Sí, ese punto. Vale, ¿tienen alguna pregunta? Asumo que no, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos entonces a los tres ejercicios pendientes usando la función sumar.sí. ¿Me suben la manita unos minutos? Creo que no más de unos 5 minutos es suficiente.
Ya tenemos una manita ahí de Iván. Gracias. Vamos a ver el resto. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Marcela, por favor. Ahorita. Bueno. No sé si está viendo mi pantalla. Ya lo vemos. Bueno. En este caso, utilicé la función sumar sí y elegí el rango, como nos está pidiendo los que tienen una nota mayor de 6 en el curso. Perdón, las notas que tienen 6 en el curso de internet. Entonces, la función sumar sí en el rango de los datos de las notas del curso de internet. Y como criterio le puse comillas igual a 0,6. El igual no es necesario ir, pero bueno, no está de más.
Ok. De ahí en la siguiente que nos pide la suma de las notas mayores a 8 en el curso de Word, igual seleccionamos la función sumar sí en el rango de las notas del curso de Word y como criterio le puse mayor a 8. Mayor que 8, ¿verdad? Uh-huh. Entre comillas. Sí, entre comillas. Uh-huh. Mayor que 8. De ahí en la siguiente, como nos están pidiendo las notas, la suma de las notas menores que 15 en el curso de Excel, uh-huh, igual la función sumar sí en el rango de las notas del curso de Excel y entre comillas el criterio de menor a 15. Correcto. Y luego nos pide la suma de los aprobados en el promedio, que sea la nota de 10 o más. Entonces, en el rango seleccioné tanto de la columna promedio. Luego en el criterio, entre comillas, le puse mayor o igual que 10. ¿Por qué le puso mayor o igual que 10? Porque dice nota 10 o más. Correcto, muy bien. Está incluyendo el 10 en otras palabras, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Bueno. Va. A ver, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Si nadie me pregunta, yo asumo que todo está bien, ¿verdad? Ok. Vamos ahora con la hoja. Ya le digo cómo se llama. La hoja ejercicio número 2. Voy a compartir. Y estamos ya en ejercicio número 2. La tabla de datos es muy diferente a la anterior, ¿verdad? Ya no es una tabla de notas, sino una tabla con nombres de empleados, sus años de servicio, el estado en que se encuentra la empresa. El haber básico no es más que el salario, el número de hijos, la AFP a la que pertenece y el neto a pagar, que ya está calculado. No se me aflija aquí que, por cierto, que hay que utilizar función sí. Pero ya está calculado ese dato. Entonces, necesito que me completen estas 5 preguntas utilizando la función contar.sí. Demos una leidita a cada enunciado y tratemos de resolver. Quedó pendiente. Carolina y Marcela, no sé si ha terminado, me tiene manita arriba. Sí, ya terminé. Vale. ¿Carolina? No, ¿verdad? Ok. Sigo pendiente.
A ver, Anthony, ¿nos ayuda con esta nueva sección? Ahorita voy. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya la vemos. Bye. Solo para contar, sí, ¿verdad? Porque el otro no lo había terminado. Sí, solamente. Bye. En el caso de la primera pregunta que dice, ¿cuántas personas tienen 19 años de servicio? Yo utilicé la de contar sí, la función de contar sí, tomando el rango de 5 a de 14, que sería los años de servicio, ¿verdad? Y le puse 19 después de las punto y coma, porque es lo que me está preguntando, ¿cuántos tienen exactamente los 19 años de servicio? Y me da un total de 4. Correcto. En el caso de la siguiente pregunta que dice, ¿cuántos empleados hay en la empresa? Yo utilicé siempre la función contar sí, con el rango ubicado en de la E5 a la E14, que es donde está el estado de la empresa. Correcto. Y después del punto y coma, puse empleado encerrado entre comillas, porque como es texto, ¿verdad? Correcto. Y me da un total de 7 personas empleadas. En el caso de cuántos no tienen hijos, yo utilicé siempre la función contar sí, utilizando el rango G5 al G14, que es donde dice hijos, y después dividido por el punto y coma, 0, que es lo que quiero saber, cuántos no tienen hijos. Correcto. Entonces, me da un total de 4. Exacto. Para la cuarta pregunta dice, ¿cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? En este caso, siempre la función contar sí, del rango de 5 a de 14, que siempre es años de servicio, ¿verdad? Luego, punto y coma, encerrado entre comillas, los que tienen más de 19 años, porque no me está diciendo que incluye los 19 años, sino que los que tienen más de ese tiempo. Y me arroja un resultado de 4 personas. Excelente. Y en la última pregunta, que dice, ¿cuántas personas ganan 1.500 soles en el neto a pagar? Utilicé siempre la función contar sí en el rango ubicado de la I5 a la I14, dividido en por la, ¿cómo se llama? Punto y coma. Y puse 1.500, no le puse ningún signo de menos, ni más, ni igual, porque solo quiere saber los 1.500 soles, y me da un resultado de 5 personas. Excelente, Anthony. Muy bien. Todo está perfecto. Oye. Gracias. Bueno. Solo, compañero, podría repetir en la de lo de no tiene hijos, porfa. Ah, vaya, ahorita. Es la tercera, va. Creo que sí. Sí, por favor. Sí. Y otra cosita, el número de empleados a mi mes dio 10. Ya vamos a verificar. Primero veamos el vale, la primera de la que me preguntó Marcela, creo que era, ¿verdad? Ni me fijé el nombre. La del número de hijos, yo utilicé el rango G5, ¿verdad? A la G14, que es donde está todos los hijos. Y le puse como criterio, cero. Como criterio 0, porque como lo que está preguntando es quiénes no tienen hijos. Entonces, equivalente por eso, a decir 0. Ajá, exactamente. Entonces, por eso utilicé solo 0. No sé si. Sí, quedó claro. Gracias. Ah, vaya. Y en la otra, ¿cuál era? La de cuántos empleados hay. Empleados. La segunda, ¿verdad? Sí. Sí. Vaya. Como está preguntando, ¿cuántos empleados hay en la empresa? Entonces, si usted ve en el rango de estado en la empresa, hay empleados como contratados, ¿verdad? Y solo quiere saber cuántos hay empleados. Por ende, usted en la fórmula utiliza siempre la función contar sí, tomando el rango de I5 a I14,
que es el estado en la empresa, pero va a especificar encerrado entre comillas lo que le está preguntando, el criterio de lo que él quiere saber. No quiere saber en su totalidad. Si le hubiese dicho cuántos contratados hay, obviamente hubiera arrojado otro resultado, pero solo quiere saber quiénes son los que están empleados. Y por ende, se encierra esa palabra entre las comillas que como criterio para que le dé exactamente quiénes son los que están empleados, no los que están contratados. Gracias, ya entendí. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, Anthony. De nada. Bueno, señores, nos quedan cuatro. Quiero ver. Vamos a ver cuántos nos quedan. Nos quedan 6 minutos. Cinco ejercicios, ¿verdad? De sumar puntos, sí. En la segunda sección de ejercicio número 2. ¿Unos cuantos minutos para terminar, por favorcito? Anímense a subir la manita. Salud, Anthony. Gracias. Ya les digo, es bien probable que tengan que utilizar el tercer argumento para la función sumar a punto sí. Leamos bien los enunciados.
Bueno, señores, ya casi estamos, prácticamente estamos en final. Necesito que nos ayude Marcela, pues es la única que ha subido la manita. Marcela, nos ayuda. Cuéntenos. Vaya, en esa parte de la función sumar sí, por ejemplo, aquí que nos piden la suma de los años de servicio iguales a 19. Entonces, la función sumar sí, el rango es de D5 a D14, que ahí está la información de los años de servicio, y como criterio puse 19, porque es el número solicitando sumar. Luego, en la siguiente, tenemos, nos solicita la suma de los haberes básicos de los contratados. Entonces, aquí la función sumar sí, el rango sería donde dice el estado en la empresa, donde ahí vamos a elegir el criterio de contratado. Y el rango que se va a sumar es el que nos está solicitando sumar, que es el de haber básico. Correcto, porque el rango de, en este caso, no podemos obviar el tercer argumento, ¿verdad? Porque no podemos Sí, hacer suma correcto. de los estados de los contratados. Así es. Ok. Luego, en la siguiente, nos pide la suma de los netos a pagar de los que están solo en la EP integra. Igual hacemos uso del tercer elemento porque en el rango elegimos donde está la información de la AFP, que sería de H5 a H14, como criterio la AFP integra y el rango a sumar sería el neto. Okay. La siguiente es la suma de los netos a pagar de los contratados. Igual el rango sería la de E5 a E14. El criterio es la palabra entre comillas contratado, que es de los que nos está pidiendo la información. Y el rango a sumar sería donde está la información de netos a pagar, que sería Okay. de E5 a E14. Y por último, el rango, perdón. La suma de los netos a pagar de los que no tienen hijos. Entonces, la función sumar sí, en el rango es de G5 a G14, que es donde está la información de la cantidad de hijos, Perfecto. como criterio cero, porque nos piden la suma de los que no tienen hijos, y el rango a sumar es el neto a pagar. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Marcela. Bueno. Bueno, señores, como les había mencionado, pues, en un inicio, ¿verdad? Ver los ejercicios ya hechos, ya explicaditos, suena fácil. Hacerlos nosotros mismos es lo que cuesta un poquito, nos lleva tiempo. Ahora, yo les invito a que practiquen, ¿verdad? Que no se dejen ir solo por lo que se nos explica, ¿verdad? Por los ejercicios que hace el compañero o el que, los que hace el docente, porque si nos quedamos así, nunca vamos a terminar de aprenderla, ¿verdad? Recordemos que solo recibimos una hora de clase al día. Esto quiere decir que nos quedan 23 horas del día para practicar, ¿verdad? Yo sé que tenemos que descansar, ¿verdad? En las noches, pero un aproximado de 18 horas es lo que tenemos, ¿verdad? Para ir practicando. Tenemos que practicar. Otra cosa que quiero mencionarles también es lo siguiente. Voy a compartirles la plataforma de inglés corporativo, donde tenemos el curso de Excel Intermedio. Quiero explicar algo que es necesario también. Ahorita les comparto. Vaya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Ahorita nada menos estamos terminando lo que es la sección número 1. Si yo doy un clic aquí en este vínculo, ahí podremos ver que toda la sección 1 está dividida en cada uno de estos apartados de acá arriba. Sin embargo, me interesa mucho que usted me comience a llenar los laboratorios o cuestionarios, digamos.
que aparecen en el icono que tiene un dibujito de un lapicito. Por ejemplo, aquí tenemos el laboratorio 1, miren. Es necesario que usted me comience a llenar estos laboratorios porque en base a estos laboratorios y las respuestas que usted elija, es como se le va a ir asignando una nota. La nota no va a ser porque usted me envía un ejercicio, yo le pongo una nota. No. Aquí tenemos laboratorio 1, más adelante está laboratorio 2. Más preguntas. Luego aquí tenemos. Por ejemplo, esta semana que terminamos la lección 1, ¿tienen que estar llenos todos? Esta semana más tardar. Día domingo más tardar. Laboratorio 3, que tenemos acá también, miren. Tres preguntitas ahí de responder. Aquí está el laboratorio número 4. Cuatro preguntas. Y aquí tenemos el laboratorio 5. Todos estos laboratorios ya deberían de estar llenos, excepto el último. Sin embargo, he esperado a mencionarle, ¿verdad?, hasta finalizar esta semana para que me los haga, ¿verdad? La verdad es que deberíamos de irlo llenando día con día. Lección que terminemos, usted busca el laboratorio y responde las preguntas para que no se le vaya acumulando, ¿verdad? Para que no se le haga el trabajo muy largo. Es necesario que respondamos estas preguntas, porque solo así va a salir una nota. Si usted deja desapercibido esto, pues entonces la nota va a ser baja. Y lo que yo menos quiero es que usted pues no llegue a la nota mínima, que es de 80, ¿verdad? Así que le invito este fin de semana que ya se ponga las pilas, como quien dice, ¿verdad? Y me responda a estos laboratorios. ¿Estamos entendidos? Sí, entendido. Sí. Bueno. Entonces, llegamos al fin de la clase. Pasen buenas noches, descansen. Y yo espero que ahí por domingo más tardar ya estén respondidos estos laboratorios. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches.